Vámonos ahora a la primera enseñanza. Recuerde que nuestra programación incluye tres libros: Libro de los Hechos, Carta de Santiago y el Evangelio según San Juan. Versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro, día tras día, mes tras mes, año tras año. ¡Qué barbaridad, hermano Juan! Libro de los Hechos, capítulo 5. Hoy desde el versículo 33 en adelante, les invitamos, por favor, busque su Biblia, cielito, Biblia en mano, todo, leyendo los versículos, oyendo las explicaciones, porque la Biblia dice, escudriñad la palabra de Dios, porque en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. La boca de Dios, el libro de Dios es la Biblia. Hermano Argenis Cáceres, con la lectura. Dice de la siguiente manera: ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlo. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de haberle azotado, le intimaron que no hablase en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Señor, gracias. He leído tu palabra, Dios. Hoy preparamos nuestro corazón, un corazón dispuesto para recibir, Dios, el maná que desciende del cielo, tu palabra. Pedimos que uses a tu siervo, nuestro amado director, los pastores que le acompañamos con la palabra oportuna, palabra de Dios y no de hombre. Que el cielito, el cielote sea lleno de esta tu palabra, lo creemos, decimos. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno que Dios nos da la bendición de meditar en su palabra. Gloria al Señor. Aquí dice la Biblia, dice que ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Qué estaban oyendo? Una de las cosas que les molestó mucho a ellos, pienso yo, que ellos están hablando en el versículo 32, antes del 33, dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le aman, obedecen. Esa cosa que Pedro y Juan le estaba diciendo una por una en ese mensaje tremendo, en su platicar con ellos, hermano, a ellos no les gustó. Dice que se enfurecían. Y una de las cosas que me gusta mucho ahí, lo último, el versículo 32, que le dice: nosotros somos testigos y el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los obedientes. Amén. A los que obedecen, a los que de verdad se portan bien. En otras palabras, ellos estaban diciendo: bueno, nos los ha dado a nosotros porque nosotros hemos sido obedientes al llamado. Hay personas que dicen: pero bueno, si el Espíritu Santo está con los obedientes, porque hay personas tan desobedientes y danzan, brincan, saltan, hablan en lengua, profetizan. ¿Y cómo es eso? Son desobedientes, son mentirosos, son chismosos, son no sé qué cosa.
Bueno, el Espíritu Santo puede tocar a cualquier persona, hasta un animal lo pone a bailar, pues. Allá en Chile vi un perro cuando estábamos alabando a Dios. De repente salió un perro entre la gente, se tiraba al suelo, se levantaba, bailaba. Hermano querido, es que la Biblia dice que el Espíritu Santo vendrá sobre toda carne. Ahora, eso no significa que una persona tiene el Espíritu Santo si es desobediente, es loco, chismoso. Bueno, el Espíritu Santo lo puede tocar para que se arrepienta, pero no es que el Espíritu Santo habita con él, vive con él, lo guía a él. No, no. Y es importante ser obediente. Esto no les gustó. Dice, ellos oyendo estos se enfurecían y querían matarlos. Tremendo problema tenían nuestro hermano Pedro y Juan. El 34 dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Hermanos, siempre Dios tiene su forma como protegernos a nosotros. No importa el medio, cómo lo haga, pero lo cierto es que Él lo hace. Él lo hace de alguna manera. Porque Dios sabe cuando hay la necesidad y Él no echa una manito. Yo recuerdo una vez que llegó un tipo que quería pelear conmigo y me desafiaba. Yo estaba predicando y bájate de ahí, vamos a pelear, y me hacía así. Y yo, pero espérate, chico, ya voy a bajarme, ya va. Bájate de ahí, cobarde, gallina. Clap, clap. Y yo ahí predicando, pero espérate, chico, ya va, vale. Cuando termino, bajo. Y el hombre enrollándose las mangas para pelear conmigo. Y yo le dije, no, chico, yo dejé esa broma hace mucho tiempo de pelear. A mí me gustaba pelear, pero ya yo no peleo, yo no voy a ensuciarme la mano con el diablo. Le dije, Jesucristo me la limpió. Gloria a Dios. Y entonces, ah, no vas a pelear conmigo, no vas a pelear conmigo. Entonces llegó y prendió un cigarrillo y se viene con el cigarrillo, así, con la candela en el cigarrillo, y me fue a quemar un ojo. Y venía con ese cigarrillo, ¿vas a pelear o no vas a pelear? Y me fue llegando acercando el cigarrillo. Llegó un momento que yo veía la llama del cigarrillo grandota. Y yo le dije, si puedes, hazlo. Y el hombre llegó tan cerca, hermano, que yo lo que vi era el candelorio. Y el hombre empezó a temblar. Al pulso empezó a temblarle y él no aguantó y tiró ese cigarro al suelo. Y entonces, ¿qué te va? Vamos a pelear. Que no, no, chico, yo no voy a pelear contigo. Y llegó un hombre ahí, un hombre altote. Y entonces le dice, mira, chico, el pastor no puede pelear contigo, pero yo sí. Así que, como él no puede, yo le voy a echar una ayudadita. Y le arrió un marranazo. Una así, con la mano abierta, por la pata del oído, viejo. El tipo cayó acostadito. Se quedó dormido ahí. Y Dios mío, este hombre mató a este hombre. Y ahora que estamos adentro de la iglesia. Y entonces yo preocupado porque el hombre no se levantaba. No, al rato se levantó. Ya nosotros lo estábamos despidiendo. Cuando empieza a abrir los ojos y mira para los lados. Mire, picó caucho, viejo. Hermanos queridos, Dios tiene su forma de defendernos. Aquí estaban en apuro Pedro y Juan. Ah, pero Dios utilizó un viejo veterano, Gamaliel, doctor de la ley, no era cualquier tonto. Él defendió la causa por la ley, pero más adelante lo vamos a ver.
Dice que venerado de todo el pueblo, mandó que fue que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y el 35 dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Tengan cuidado, no hagan esto. Siempre hace falta un consejero, hermano. Siempre hace falta. Hay personas que no les gusta el consejo. Hay personas que son arisco a la orientación. Pero este hombre tenía palabra. Y gracias a Dios que cuando hay personas obedientes, personas que oyen el consejo, por lo menos se retractan y dicen, no, no, vamos a esperar. Gamaliel, como era un hombre respetado, pues tenían que oírle, porque no era Juan Bimba, ni Juan Luques, era Gamaliel, un doctor de la ley. Él sabía qué era lo que había que aplicar en estos casos. Por eso ellos tuvieron que hacer caso. Más adelante lo vamos a ver cómo sucedió, pero lo cierto es que siempre nos hace falta, cuando hay esos pleitos feos por ahí, entre hermanos o hermanos, entre amigos, siempre es bueno oír el consejo de aquel que conoce las leyes. Por eso es importante, mis amados hermanos, que nosotros entendamos, nada sucede si no es por la voluntad de Dios. Nuestros hermanos Pedro y Juan llegaron a ese extremo y Dios los pasó por ahí para darles una lección. Hay veces que nos toca a nosotros pasar por situaciones feas, situaciones tremendas, pero Dios lo que quiere es darnos la experiencia para que así ayudemos a otros que necesitan nuestra ayuda. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde. Amén. Yeah. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Adiós. Alabado el nombre de el Señor. Pedro y Juan son perseguidos, están siendo perseguidos, lo llevan ante el concilio y comienzan a enfurecerse, la gente comienza a ponerse brava, la gente comienza a querer acechar contra la vida de ellos, porque Pedro y Juan comienzan a confrontarlos conforme a los propios hechos de aquellas personas. Y dice que se levantó Gamaliel y comenzó a defender la causa de estos dos hombres, hablando y explicando, diciéndoles, varones israelitas, mirad por vosotros lo que habéis de hacer respecto a estos hombres. Versículo 36. Porque antes de estos días se levantó Teuda, diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Comenzó a hablarles de la historia de Teuda, comenzó a explicarle, él llevando esto a razonamiento, pensando sensatamente, es lo que quiero trazar, pensar sensatamente. Esto fue lo que hizo Gamaliel, los llevó sensatamente, le dijo, miren, aquí está fácil de resolver esto, ustedes tienen preocupaciones, ustedes están preocupados porque se está levantando estos hombres con milagros, señales, y la gente se les está uniendo, la gente se está acercando y los está escuchando y los tienen por personas dignas. Ahora recuérdense que anterior también se levantó Teudas, anteriormente se levantó este hombre y también reunió gente, pero él murió, él fue muerto, y cuando murió, bueno, todos se dispersaron, eso quedó en nada. Ellos querían tomar una decisión drástica, el pueblo quería linchar, quería matar a Pedro y a Juan, pero hubo un hombre sensato, un hombre sabio. Qué bonito es cuando hay gente que piensa antes de actuar, que es lo que quiero enseñar. Usted no puede dejarse llevar por los impulsos, por la rabia. ¿Cuántas personas baten el coroto, baten las cosas, tiran la llave, tiran la olla? Porque no piensa, no razona un momento en sentarse y pararse un momento a meditar. Esto fue lo que hizo Gamaliel, explicaba nuestro amado director, un hombre con experiencia. ¿Cuánta falta hace la experiencia para resolver los casos, para poder meditar antes de tomar acciones que puedan costarnos lágrimas, dolor en nuestras vidas?
gente que por los impulsos entonces cometen dichos errores y hoy se están lamentando. Un padre que por el impulso, por la rabia, maltrató a su hijo, lo mandó a un hospital y hoy quizás de repente está debatiéndose entre la vida y la muerte. Un esposo que por el impulso llegó y golpeó a la mujer, a su esposa, y después le está llevando una rosa pidiéndole disculpa. Qué triste y qué lamentable. Esto fue lo que hizo Gamaliel. Les dijo: bueno, varones, vamos a meditar en esto. Acuérdense de este hombre llamado Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Y luego le habló, para complementar, les habló de otra persona que decía ser alguien que había arrastrado gente, que había ganado multitudes. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días de censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Acá estamos viendo a Gamaliel llevando paso a paso, tratando de calmar a un pueblo para que no se siguiesen cometiendo errores, para que no se siguiese llevando las cosas a los impulsos. Y le recitó a estas dos personas, queriéndoles decir: vamos a esperar que el tiempo decida. Más adelante usted va a observar una de las grandes palabras que soltó este hombre Gamaliel. Ahora, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar de esto? Que tomemos el ejemplo de Gamaliel. Usted que nos está viendo en cualquier parte del mundo, tome este ejemplo, no actúe apresuradamente, no se vaya de las primeras, no sea usted una persona que actúe al momento del impulso, al momento de la rabia. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Somos humanos y nos llegan momentos donde nos molestamos. Pero si has pensado hacer mal, la Biblia dice: pon tu dedo sobre tu boca. Si has pensado decir algo malo, pon tu dedo sobre tu boca. Aguanta, pídele perdón a Dios y no actúes mediante el impulso. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Gloria a Dios. Hermanos, la escritura Dios le da a cada uno de nosotros para nuestro provecho. Hoy nos ocupa la historia de un hombre llamado Gamaliel, hombre venerable por el pueblo, un hombre que fue el que instruyó el apóstol Pablo. Cuando Pablo predicaba, dice: fui instruido a los pies de Gamaliel, principal entre los fariseos. Y a veces los consejos que las personas dan, lo dan por el entendimiento y por la sabiduría que ellos tienen. Y aparentemente, pues, los consejos son buenos y ayudan, pues, a solucionar los problemas y los conflictos de la sociedad. Pero si nosotros estudiamos un poquito más detenidamente los consejos de Gamaliel, están muy lejos de los consejos de un dirigente de Dios, un hombre que le sirva a Dios. Con razón pertenecía a los fariseos. El apóstol, nuestro hermano Pablo, conocido como Saulo de Tarso, fuera continuado bajo los pies de Gamaliel, nunca se fuera conocido a un hombre como Pablo que predicó el evangelio. Porque las religiones engañan a las personas con la inteligencia, con el pensamiento, y les habla. Y fíjese cómo él comienza: mirad por vosotros mismos. O sea que no había interés en el beneficio colectivo, en el beneficio total. Buenos consejos para él ver la manera de que no haya conflicto unos con otros. Y eso nos da a nosotros el mucho conocimiento que muchas personas de inteligencia o personas inteligentes toman. Pero si yo no peco, si yo no bebo, yo no fumo, yo soy un buen ciudadano, yo hago esto y hago lo otro, ¿por qué yo tengo que arrepentirme? ¿Por qué yo tengo que estar en una iglesia? ¿Por qué yo tengo que cargar una Biblia? Yo no estoy de acuerdo con eso, porque la mente de ellos está totalmente alejada de la mente de Dios. La Biblia dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos mucho más altos que la mente de nosotros. Miren lo que le dice el versículo 38, el gran Gamaliel, el inteligente, le dice:
Ahora os digo, apartaos de estos hombres, apártense de Pedro, apártense de Juan, apártense de Lucas, apártense de esos hombres que andan hablando el evangelio. No nos conviene. ¿Por qué? Porque estos, y déjenlos quietos, porque ustedes saben que había un tipo llamado Judas, que era Galileo, que se levantó, y cuando el tiempo del censo, él no quiso hacer absolutamente nada, y peleó cuando se promulgó el censo, y no sucedió nada, lo mataron. Y el otro también. Y estos hombres, vamos a dejarlos quietos, no nos metamos con ellos. Dejen esos evangélicos, los medios hermanos, como dicen muchos pseudo religiosos, dejen esos evangélicos tranquilos. Yo los quiero a ustedes aquí. Vayan y déjenlos quietos y no los oigan. Déjenlos quietos. Y eso no debe ser así. Un hombre debe aprender, y el hombre de Dios, a escudriñar las escrituras. Usted debe buscar es el consejo de Dios, el consejo divino. Estos hombres que está hablando todavía nos continúan hablando a través de la escritura. El consejo para todos era inteligentísimo. Aparten de esos hombres, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Pero ustedes tienen que preocuparse por ustedes. Acuérdense lo que pasó con Jesús. Ustedes dieron una mala. Usted es un fariseo. Recuerde que los fariseos eran enemigos de Dios. Mas si es de Dios, él comienza. Porque así es el hombre que anda con inteligencia, una inteligencia diabólica. Confunde lo de Dios con lo social y lo aparta al hombre de Dios. ¿Qué importa que usted adore una imagen? Esa imagen no es de Dios. Es para recordar que esa imagen nos representa a Dios. Y con esa cantaleta y esos consejos nos apartan de Dios. El consejo no debe ser apártese de esos hombres. El consejo debería ser, vamos a oírlo, vamos a oírlo. Pero tantos años tenían los fariseos, pelearon, oyeron a Jesús, oyeron a los apóstoles. Y hoy en día esos son los mismos que dijeron, crucifícale, crucifícale. Y dice, no los podréis destruir, no seas tal vez hallado luchando contra con Dios. Este sí es verdad que es un consejo de Dios, no que los deje y que los aparte, no se metan con ellos si continuamente lo hacían. ¿Por qué? Porque si la obra es de Dios, esto va a permanecer para siempre. Y han pasado más de 2000 años y aquí continuamos estos hombres. No nos mire desde lejos, no apague el televisor, no apague la radio. Cuando estamos tocando la puerta de su casa, no oiga este consejo, déjenlos quietos, no se metan con ellos, métanse en su casa, no vayan a la campaña. Acérquese a esos hombres que tienen palabra de vida eterna, esos hombres que están orando por los enfermos, porque el evangelio cambia, el evangelio transforma. Vamos a oír el consejo de Dios. Jesucristo dijo, he aquí os envío, y el que os reciba recibirá mi bendición. ¿A quién va usted a obedecer en esta mañana? Te dirán en tu casa, en tu religión, a Juan Luque, porque Juan Luque tiene poderes raros y convence a la gente. No es Juan Luque, es el Espíritu Santo de Dios, hombres de Dios, porque esta obra de Dios permanece para siempre. Vamos a oír los consejos de Dios y que Dios le bendiga. Gloria, gloria a Dios. Estamos leyendo Hechos capítulo 5, verso 40, dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Alabado sea el Señor. Amén. Bueno, amigo, como ya nuestros pastores han explicado, había un problema serio en Israel en ese momento, y el problema era uno, que hablaban de Jesucristo, hablaban de Cristo, Cristo sanando, Cristo haciendo milagros, Cristo salvando, transformando vida. ¿Qué problema puede ser eso para una comunidad, para una sociedad? Hoy día hay muchos barrios que piden campañas evangélicas, porque cuando hay campañas evangélicas, al menos hay alumbrado, hay seguridad. La otra vez nos pidieron campañas porque habían muchos antisociales por allí y se entregaron unos cuantos también. Estas personas se enfurecieron, maltrataron a los apóstoles simplemente porque
hablaban de Jesucristo. Ahora, el gran Gamaliel, el gran doctor de la ley, observando, visualizando bien, él analizó, estos judíos se van a meter en problemas con Dios, es mejor que yo les aconseje, y le dio ese consejo. Y aquí dice que los 70 ancianos del Sanedrín convinieron con Gamaliel, llamaron a los apóstoles y los intimidaron. Lo que estaba explicando el pastor Henry, ¿verdad? Lo que explicó el hermano Juan Luque, se enfurecían y ellos le dijeron, apártense de estos hombres. Qué mal consejo es decirle a la gente que se apartan del evangelio, que se apartan de los evangélicos. Cuando usted se aparta de un cristiano evangélico, se está apartando de Cristo, no de nosotros. Es de Dios, según lo que dice Mateo 10:40 al 42. Dice la palabra allí, ¿verdad? El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Si a ustedes le dicen, apártense de esa campaña evangélica, no haga caso. Apártense de esa iglesia evangélica, no le haga caso. Ese es el diablo que usted le está hablando, amigo y amiga. Gamaliel dio unos consejos, unas instrucciones. No se metan con estos hombres, porque si estos hombres son de Dios, ustedes están peleando contra Dios. Así es, amigo y amiga. Cuando alguien le dice a usted, no vaya para esa campaña, para esa iglesia evangélica, no escuche los matutinos, no escuche ese Luz TV, no lo vea, ese es el diablo y usted está peleando contra Dios. Y ahí dice que estas personas le dijeron, no prediquen más de ese nombre llamado Cristo. Lo intimidaron, le pusieron miedo y ellos no. Dice que salieron gozosos, alegres, tranquilos de haber sido tenidos por digno de predicar a Jesucristo. Yo te aconsejo, amigo, que aceptes a Jesucristo en tu corazón y que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Yeah. Gloria a Dios. 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 Bendito sea el Señor. Bien, me corresponde el versículo número 42 del capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Y dice aquí, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Lo que estamos viendo en esta mañana es un modelo, ¿verdad?, de lo que fue la iglesia, la primera iglesia, ¿verdad?, que hubo. Los primeros discípulos, los primeros apóstoles, ellos, amados hermanos, de verdad que tuvieron una vida bastante trajinada, de persecución, de problemas que se le presentaron. Y ese es el evangelio, debe ser el verdadero evangelio. El evangelio debe ser de sufrimiento, porque si Jesucristo sufrió, pues nosotros también tenemos que sufrir por la causa del Señor Jesucristo. Jesucristo lo dijo muy claro, si esto hicieron con las ramas, con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas secas? Entonces, aquí dice la palabra de Dios en el versículo que me corresponde, dice que todos los días, qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Todos los días, o sea que los apóstoles ellos no se amedrentaron porque los habían azotado, porque los habían puesto presos, porque le estaban siendo allí, bueno, perseguidos. No, en ninguna manera. Aquí dice que después que ellos salen de todas esas persecuciones, todos esos problemas que se le presentaron, entonces ahí fue cuando ellos entonces predicaron con más ahínco la palabra de Dios, porque dice aquí que todos los días sin parar, dice que en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto da a entender, ¿verdad?, que los discípulos, ¿verdad?, no perdían tiempo. Eso no estaban pensando, dice en una parte de los evangelios, dice que no tenían tiempo ni siquiera ni para comer. O sea, se ve, ¿verdad?, que los apóstoles
fueron bien enseñados por el Señor Jesucristo, y que claro, después que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, ellos sintieron un gozo maravilloso, una alegría, algo grande, algo sobrenatural en sus cuerpos, que esto no les impedía que ellos fueran golpeados, no les impedía que ellos fueran perseguidos para predicar el Evangelio, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, la iglesia de hoy, ¿verdad? Sin cesar debemos de predicar y enseñar a Jesucristo por todas partes. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Continuamos con la enseñanza en el día de hoy. Me corresponde el capítulo 6, el verso 1 y 2. Tiene por título Elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Acá podemos observar dos cosas bien interesantes. La primera de ellas es guardar el testimonio, la importancia de tener un buen testimonio. Dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Recordemos que los griegos eran filósofos. Ellos estaban detrás de corrientes, de teorías, de pensamiento totalmente ajenos a la palabra de Dios, mientras que los hebreos eran el pueblo de Dios. Y los hebreos, los discípulos, los santos hombres de Dios, estaban haciendo un trabajo, una labor de predicar el Evangelio. Pero los griegos no perdieron oportunidad de criticar y de señalar los errores o las fallas que había dentro del ministerio. Así como la obra crecía en los tiempos de los discípulos, la obra hoy en día también está creciendo. Hoy, gracias a Dios, la obra cuenta con medios de comunicación. Dentro de la iglesia hay profesionales, hay gente que trabaja. Pero siempre va a haber la murmuración por parte del diablo, que el Señor lo reprenda. Siempre va a haber la crítica por parte de las personas que se dejan usar del enemigo. Nosotros debemos trabajar en función de la palabra de Dios y guardarnos muy bien del testimonio delante de los amigos, porque estos detalles son los que le permiten a ellos criticar la palabra de Dios, criticar la obra que se está haciendo. En segundo lugar, es importante trabajar en equipo. El verso 2 dice: entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos. Ellos tenían que tomar una decisión para confrontar estas críticas, estos señalamientos que le estaban haciendo los griegos. Pero no lo hicieron solo. Pastor, no trabajes solo, trabaja con tu equipo, trabaja con los obreros, únete, haz un buen equipo de trabajo para salirle adelante a las dificultades dentro de tu iglesia. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Muchos hombres y mujeres de Dios necesitan apartarse un tiempo con el Señor en ayuno y oración para poder presentar el Evangelio de salvación, para poder tener presencia de Dios en la predicación del Evangelio, para poder tener presencia de Dios cuando se ora por un enfermo. Pero esta presencia no se consigue haciendo todo a la vez. Nosotros, como hombres de Dios, debemos hacernos de personas que nos ayuden para poder buscar al Señor en oración, para poder buscar al Señor en ayuno, en nuestra habitación, y de esta manera poder tener un equipo que haga frente a las rutinas del ministerio, a las cosas operativas del ministerio, de la logística. Es necesario tener un equipo para poder nosotros entonces buscar al Señor y contar con su presencia dentro del ministerio. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde. Me corresponde el versículo
3 y 4 del capítulo 6 de los Hechos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en la administración de la palabra. Fue el consejo de los apóstoles para toda la iglesia en aquel tiempo, ya que se presentó un problema, un conflicto acerca de las viudas griegas, porque había un compartimiento de alimentos, pero parece que los judíos se extendían más a las viudas judías y las griegas estaban siendo un poco desatendidas, y esto causó un problema para los griegos en reclamarle a los apóstoles. Y los apóstoles, viendo esta condición, de inmediatamente hicieron una asamblea, nombraron una reunión y eligieron buscar entre la multitud 7 varones llenos del Espíritu Santo, 7 diáconos, para que se encargasen, ¿verdad?, en atender a las viudas de cualquier bando, griegas y judías. La atención para ellas era igual, pero para los apóstoles el trabajo de ellos era predicar la palabra y orar buscando la dirección de Dios, y no tenían tiempo para estar compartiendo comida, repartiendo comida, ya que el trabajo de la predicación es un trabajo que requiere mucha dedicación, oración, ayuno, vigilia, y este era, verdad, el motivo de ellos para que la obra avanzase adelante. El conflicto, verdad, se fue solucionado, ya que entre esa reunión salieron 7 varones llenos del Espíritu Santo para tomar el trabajo que le correspondía a los apóstoles. Dios nos bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Vamos a concluir con nuestra última enseñanza por el día de hoy, en la voz del pastor y director de la obra evangélica Luz del Mundo, licenciado Juan Rafael Luque. La lectura de la palabra será dada en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, los versículos 38 y 39, y será leído por el pastor de la misión 13, Argenis Cáceres. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde mora? Les dijo: vení y ve. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Padre, gracias por tu palabra, ha sido leída. Es el momento de la conclusión de este matutino. Pedimos que uses a tu siervo de una manera extraordinaria. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Amén, amén, hermano Juan. Vamos a conocer acerca de los primeros discípulos. Bendito sea el Señor. Esto viene siendo la tercera enseñanza en los matutinos del día de hoy. Y dice el verso 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Aquí vemos los dos discípulos, que es Andrés y Pedro. Ellos andaban con Juan el Bautista. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista, pero se acercaron donde estaba el Señor y empezaron. Porque ellos oyeron cuando Juan el Bautista le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero. Ellos oyeron esa broma y empezaron a oír a Jesús. Empezaron a oírlo y a oírlo y a oírlo. Pues, hermano querido, por eso que dice la Biblia que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Ellos se apartaron de Juan y se fueron detrás de Jesús. ¿Por qué? Porque les gustó la palabra, les atrajo, Jesús les llamó la atención. Hermano, ellos, nadie lo obligó a que se fueran con Jesús. Juan el Bautista no le dijo: váyase para allá, ponte él. No, Señor, a ellos no lo obligaron. Es que para oír la palabra de Dios no necesitamos que nos estén empujando. No necesitamos que nos estén empujando para ir a una escuela dominical.
que nos estén empujando para ir a un culto, que nos estén empujando para ir a una vigilia a alabar al Señor, a oír palabra de Dios, que nos estén empujando para venir a los matutinos un rato nada más, desde las 8 hasta las 12. No, hay que estar empujando a la gente para que oigan. Estos discípulos de verdad eran discípulos de verdadita, porque ellos le pusieron atención. ¿A quién le pusieron atención? A Jesús le pusieron atención. ¿Y qué hicieron ellos? Y dice aquí que ellos se fueron detrás del Señor. Y dice, y viendo a Jesús que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Cómo le preguntó? ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Ellos querían saber algo más. Qué importante es eso, hermano, de no quedarse en los primeros pininos. Hay que caminar, hay que procurar de avanzar un poco más. Ellos no se conformaron solamente con oírlo ahí, sino que querían saber dónde él moraba para seguir, ¿qué? Oyéndolo. Para seguir oyéndolo. Hermanos queridos, esto a nosotros nos llama la atención. A mí en lo particular me llama la atención que Pedro y Andrés, ellos se preocuparon por seguir oyendo palabra del Maestro Jesús de Nazaret, el Mesías. Y entonces ellos le preguntaron, ¿dónde tú moras o dónde tú vives? ¿Dónde estás hospedado? ¿En qué local tienes donde te reúnes con tu gente? Nosotros queremos saber, ¿dónde estás? Esa debe ser la preocupación de nosotros. Epa, ¿cuándo es la campaña? ¿Dónde es el culto? Mira, ¿y en la enseñanza, cómo están en los matutinos? ¿A qué hora empieza la vigilia? ¿Y a qué hora terminan? No, hermanos queridos, ellos estaban preocupados en seguir oyendo a Jesús. ¿Tenemos nosotros también esa preocupación? Que nos guste oír la palabra del Señor, que la saboreemos. La Biblia dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Así como saboreamos un chocolate, uy, un helado de chocolate, uy, qué bueno es. Una merengada de mantecado, ay Dios mío, gustad y ved que es bueno Jehová. Si usted no ha gustado a Jehová, pues no sabe cómo sabe la palabra del Señor. Pero cuando nosotros oímos y oímos, nos enamoramos de la palabra de Jesucristo y queremos estar continuamente oyéndola, porque es palabra de vida eterna. Bendito sea el Señor. Entonces dice, ¿a dónde mora? Le preguntaron. Él les dijo, el Señor les dijo, vení y ve. ¿Cuál es la invitación que el Señor nos hace hoy? Vení y ve. Vení y ve los matutinos, que están bien buenos. Vení y ve la vigilia, tremenda vigilia. Yo no fui a la vigilia porque estoy en reposo de la garganta y me quedé con esas ganas. Yo quería ver todos los pastores allá, cómo alaban a Dios esos pastores y toda esa gentara que había en ese lugar. Hermanos queridos, pero me dieron muy buenas noticias, que eso estaba full. ¿Quién puede dudar que Dios está ahí para bendecirnos? El Señor les dijo, ¿cómo les dijo? Vení y ve, ¿qué está pasando en la campaña Cristo Sana? Vení y ve, ¿qué está pasando en la vigilia? ¿Qué está pasando en la vigilia internacional por las casas? Vení y ve, no creáis a todo espíritu. No te pongas a oír los enemigos. No creen cuentos de pajaritos preñados. No, vení y ve. ¿Tiene dudas? ¿Qué sucede aquí en el matutino? Aquí los esperamos. Amén. Véngase para que vea que Dios está aquí. El Señor Jesucristo está aquí. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. El Señor le dijo, vení y ve. ¿Y qué pasó? Fueron. Y vieron. No son como eso, ¿qué voy a hacer yo para allá? No, hombre, a perder medio día. Si tengo que hacer tantas cosas. Ellos no dijeron, no, es que voy a piratear.
es que voy a hacer una diligencia, tengo que pegar una hoja de zinc allá en la casa, está lloviendo. Tengo que irme para mercar, hacer la colita para el pollo. No, dice que ellos fueron y vieron dónde moraba. El Señor mora aquí en los matutinos también. El Señor mora en la iglesia donde se predica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo mora en tu corazón. Pero hay que saborear su palabra. Hay que llenarse. Hay que oírla con ese anhelo de que necesitamos cada día más de esa palabra. Le dijo, y dice, y se quedaron aquel día porque era como la hora décima. Ya era tarde. Ya era tarde. Tuvieron que quedarse. Se pusieron bravos ellos porque tenían que quedarse. No. Ay, hermanos, qué bueno estar. Qué bueno es estar en la presencia del Señor. Qué bueno es estar en la presencia de Dios. Ellos no salieron corriendo. No, es que tengo que ir a pellizcar a mi esposa. No, es que yo fuera de la casa no me puedo quedar. En la presencia de Dios hay gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Por eso estamos aquí en los matutinos. Porque aquí es vida, amor al Señor. Y aquí está Él para bendecirte y para bendecirnos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Seguimos en esta preciosa mañana con esta hermosa enseñanza, la conclusión de los matutinos. Amén. Me corresponde al versículo 40 del libro de Juan, capítulo 1. Dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Dice que Andrés, hermano del apóstol Pedro, era uno de los que había oído a Juan cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Qué importancia, amigo, hermano, es que nosotros atendamos a la palabra del Señor. Aquí estamos hablando de los primeros discípulos, pero tú quieres ser el primero. Atiende al negocio de nuestro Padre. Eso nos hace hacer nosotros primero, los primeros discípulos. Estar atento, atender. Simón atendió a esta palabra que Juan estaba dando a conocer al Hijo de Dios, al Cordero del Mundo. Y por eso él atendió a esa palabra y creyó y siguió a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, la iglesia, usted vecino, amigo, tiene que atender a ese llamado. Cuando nosotros vengamos a los matutinos, a las campañas, tenemos que ir a atender a la palabra de Dios para allí aprender lo que Dios nos quiere enseñar. Cómo Dios quiere que nosotros vivamos, cómo quiere Jesucristo que nosotros nos conduzcamos en sus caminos. Es cuando nosotros prestamos atención a su palabra y le seguimos con temor, con santidad, buscando su rostro y aprendiendo cada día a trabajar en los negocios de nuestro Padre. No podemos venir a distraernos, a hablar el uno con el otro. Venimos, tenemos que venir a prestar atención, porque la Biblia dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Queremos ser los primeros en el reino de los cielos o los primeros en la iglesia, tenemos que prestar atención. Amén. La Biblia dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Amén. Los primeros en la vigilia, los primeros en los matutinos, los primeros en la casa de oración. Ah. Esos son aquellos que atendemos al llamado del Señor. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Continuamos en Juan 1:41 y dice en el nombre del Señor: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Gloria a Dios. Bueno, este que habla acá, ¿verdad?, es el que anunciaba anteriormente la hermana Andrés, ¿verdad? Dice que Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo esto: hemos hallado al Mesías. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué dice esto? Porque en este tiempo, ¿verdad?, sabemos que los judíos en ese tiempo y actualmente, ellos esperan que al Mesías, esperan al Señor, ¿verdad? Porque estaba profetizado así por valga la redundancia, los profetas allí en el Antiguo Testamento esperaban al Señor. Entonces ellos se dieron cuenta allí en ese momento que ellos esperaban que el Señor había llegado, que Jesucristo era, es y seguirá siendo el Mesías. Gloria a Dios. Y esa es la buena nueva para ustedes.
usted, amigo que nos está escuchando, que nosotros, todos los que estamos aquí, ese, todo este cielito, ese cielote, hemos hallado nosotros al Mesías, al Señor, al Salvador del mundo, gloria a Dios. De repente usted, gloria a Dios, cuando yo cuando le predico a las personas, cualquiera dirá, pero esa pregunta es un poco boba, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿usted sabe quién es Jesucristo? Algunos dicen, hay tantas preguntas, el Hijo de Dios, o por ejemplo un niño, yo le preguntaba mucho a un niño que no conozca al Señor, ¿usted sabe quién es Jesucristo? ¿Y qué señal hace esta? Así ve, ¿cree que ese es el Señor? Gloria a Dios, de repente usted cree que no, ese es Jesucristo que en diciembre, no, yo sé si quién es Jesucristo, dirá alguno, él nace en diciembre, pero lo matan allí en Semana Santa, en marzo, en abril, ¿verdad? Y ahí no, se murió y hasta ahí llegó, no, nosotros le predicamos aquí a Jesucristo, el que murió, el que resucitó al tercer día y está sentado, ahí está Dios Padre, y vendrá algún día pronto a juzgar a cada uno conforme haya sido su obra aquí en esta tierra. Esa es la buena nueva para todos ustedes, amigos. Hemos hallado al Mesías y queremos que así como lo encontramos nosotros, usted también, él renazca allí en su corazón para que usted le sirva a él, porque el que conoce a Cristo nunca jamás va a querer apartarse, sino que va a querer servirle con alegría y con gozo, gloria a Dios, y tener esa recompensa en el reino de los cielos. Entonces, que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Yeah. Gloria a Dios. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Su hermano, ¿verdad? Andrés, le contó que habían encontrado al Mesías, y no se cortó en ir con ellos a ver, a conocer, ¿verdad?, que estaba el Mesías, y de una vez se lo presentaron, mira, este es el que hemos encontrado. De una vez el Señor fijó los ojos en él y lo reconoció. Le dijo, tú eres Simón, sin que le dijera, mira, yo me llamo Simón. ¿Y tú cómo te llamas? No, el Señor de una vez le dijo, tú eres Simón. Ya no será más Simón, sino que serás Cefas, ¿verdad? Le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque más adelante nosotros conoceremos la historia de Pedro. Porque en otra oportunidad vemos cuando en los Corintios decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo y yo de Cefas. ¿Por qué? Porque este apóstol Pedro llegó a sufrir una transformación gigantesca, donde el Señor Jesucristo dijo que sobre esta piedra edificaré la iglesia. El Señor Jesucristo le cambió el nombre a Pedro, un discípulo que más adelante sería un ganador de almas. Ya el Señor con solo mirarlo sabía quién en el futuro iba a ser esta persona. Queremos que cada uno de ustedes fije la mirada en el Señor y que ya no sea más un mamarracho de ahora en día, sino que el Señor en adelante lo transforme en un evangelista, un ganador de almas, y sea un verdadero hijo de Dios, no un hijo por costumbre, hijo por la sangre, sino hijo de Dios en el espíritu también. Dios le bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice así, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. La importancia de nosotros seguir al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Aquí el Señor Jesucristo hoy nos está diciendo, nosotros como líderes del Señor, siervos del Señor, que le sigamos sirviendo, que le sigamos, gloria al Señor, haciendo lo que estamos. Si usted está pastoreando, siga sirviéndole al Señor allí. Si usted está como maestro de escuela dominical, sígale al Señor allí, gloria al Señor. Y si usted no ha recibido al Señor, es importante que usted siga al Maestro, es importante que usted siga al Señor Jesucristo a través de estos matutinos, a través de las vigilias. No le pierda las pisadas al Señor Jesucristo. Hoy en Israel está un grupo de peregrinos que está siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo. Está en un programa tras las huellas de Jesús. No ha perdido este mismo mandamiento que le dijo el Señor
señora Felipe, siguiendo al maestro. No tenga miedo si el Señor la ha llamado a seguir tras las huellas de Jesús en Israel. No tenga miedo, vaya, si el Señor la está llamando a que usted le siga tras las huellas de Jesús en Israel, vaya ese tour. Eso es que Dios quiere hacer un milagro en usted, eso es que Dios quiere transformarlo a usted, eso es que Dios quiere seguir trabajando y haciendo lo que Él está haciendo en usted, pero es necesario que nosotros conozcamos y sigamos al Maestro. No es necesario, hay gente que sigue al Señor Jesucristo por 3 años, por 2 años, no, el Señor Jesucristo lo que quiere es que nosotros le sigamos. Hay gente que sigue a los diputados, gente que sigue quizás a cualquier tipo de político, pero que es un seguimiento vano, porque después sale es defraudado, después lo que le ha prometido no les cumple. Pero el Señor Jesucristo hoy nos está diciendo que nos siga, porque es bueno seguir a Jesús. ¿Cuánta gente ha seguido al Señor Jesucristo? Gente drogadicto, gente alcohólico que ha seguido al Señor Jesús y han sido transformados y cambiados hasta el sol de hoy. ¿Pero por qué? Porque se han tomado la batuta de seguir al Maestro. El único que puede salvar tu vida es el Señor Jesucristo. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros seguimos al Señor Jesús. Gloria al Señor. El Señor lo que hoy quiere es que te sigas. Siga sirviéndole al Señor Jesús. Dios, hoy el hermano Juan Luque siempre dice, aunque esté con las manos enfermo, pero sigo con las botas puestas. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros sigamos al Maestro. Síguelo en las vigilias, síguelo en los matutinos, síguelo en las reuniones, donde sea. Síguelo ahora en las pregiras, donde va el equipo de pregira. Síguelo ahora en las concentraciones del doctor Puerta, en todas partes donde el Señor diga, tenemos que seguirle. Bendito sea el Señor. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Revolucionaron los matutinos. Ay, 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 me provoca empezar de nuevo. Qué bueno, hermano. Esto sí que está sabroso, hermano. Y si usted, hermano Juan, dice que le provoca empezarlo de nuevo. No, yo no tengo ningún problema, a darle pues. Ok, gracias a ustedes, mis amados hermanos, que han permanecido con nosotros aquí, los que están en el cielote también. Así que vamos a hacer lo que nos manda la Biblia. La Biblia nos manda, que dice la Biblia, que por haberse multiplicado la maldad, ahora el Señor manda. Ahora el Señor manda que nos arrepintamos, que le pidamos perdón. Así que todos estamos metidos en el mismo saco. Vamos a pedirle perdón al Señor y que nos dé ese espíritu de anhelo por estar en las cosas del Señor. Lo que hicieron estos discípulos, no salieron corriendo a la playa en los días festivos. No se fueron a cazar venado, a cazar cachicamo, como hace mi hermano Juan Flores, que cazaba cachicamo, pero ahora no lo hace. Ahora no, lo cazan a él mejor. Así que, pero usted hoy lo que tiene que hacer, y yo en lo particular, tenemos que pedirle perdón al Señor. Así que vamos a hacer la oración ahora mismo, la mano en su corazón, y vamos a hacer esta oración. Dígalo conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, gracias, gracias, porque he aceptado, el reto de seguirte. El llamado es sígueme. El llamado es pues, sígueme. Yo estoy aquí, pues yo estoy dispuesto aquí, dispuesto a seguirte. Te pido, Señor, que tú me perdones, que me limpies con tu sangre. Yo quiero ser nueva criatura. Yo quiero aprender más de tu palabra. Señor Jesús, escríbeme en el libro de la vida. Dios mío, gracias. Por Jesucristo, por Jesucristo, que vino a esta tierra a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Señor, gracias, gracias, gracias. Ahora te ruego que me dé fuerza, dame fuerza para seguirte. No quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Yo quiero predicar tu palabra. Dame fuerza para dejar el pecado, la maldad, los vicios, la idolatría, la vanidad, el orgullo, el pecado. Señor, gracias, tú lo has hecho.
Y ahora me declaro salvo, libre del pecado, por Jesucristo mi Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén.